Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero comentar algo que me ha llamado la atención bastante en estos vuelos que he hecho esta semana, y es las defensas que tenemos que tener nosotros como pilotos debido a los cambios de temperatura que tan brusco que podemos nos puede afectar. En este caso, en el vuelo que yo llevo haciendo todo este tiempo, estoy en el día 5 de ya haciendo el último vuelo Dallas a Miami, y he viajado de norte a sur en esta época y he pasado por temperaturas desde menos 10 grados centígrados hasta temperaturas de 25, 27 grados en Miami, y constantemente subiendo. He pasado por Washington, entonces me ha tocado lluvia, me ha tocado nieve, me ha tocado mucho frío, me ha tocado calorcito. Entonces, en un día puedo tener cambios de temperatura desde menos 10 grados centígrados y luego volar hasta abajo y llegar a 25, 27 grados centígrados, creo que estaba en Miami esta semana. Y así estuve por Buffalo, y hubo mucha nieve. Volé por Nashville, Austin, Texas, por Washington, D.C. Es decir, estuve norte a sur constantemente. Entonces me pongo a pensar, bueno, es muchas las defensas que tenemos que tener nosotros para poder aguantar y no enfermarnos. Es por eso constantemente estoy tomando vitaminita C y cuidándome de la gripita. Entonces, bueno, simplemente quería como contarles esta curiosidad de los cambios de temperatura que nosotros aguantamos con los viajes de sur a norte, y sobre todo en esta época, ya empezando el invierno. Bueno, un saludo a todos y se les quiere bastante. Muchas gracias por el apoyo.